salir. Y también, para aquellos que les gusta usar escatología para meter miedo, el plan del Eterno, en el contexto total, en la intención del planificador, que es Dios, es al final restaurarnos a nuestro estatus original. O sea que nosotros estamos avanzando en el plan del Eterno, cuya finalidad es restaurarnos al huerto del Edén, restaurarnos a bienestar, a bendición, a paz, a shalom, a Shabbat. Así que si usted está lleno de miedo y usted está lleno de incertidumbre porque usted quiere saber toda la respuesta y usted quiere saber todas las cosas, hoy yo te digo, estate quieto, cuero suave, confía en Dios. Tú estás en una relación de convenio con el Eterno y Él es fiel, Él es justo, Él es misericordioso. Habrá una pandemia, habrá un virus, siempre han habido virus, han habido hongo. No me hagas sacar el microbiólogo hoy, ¿ok? El reino protista estuvo primero que nosotros. ¡Hey! Y tenemos que entender que esto no es el fin. Sí, han muerto gente. Siempre han muerto gente. Pero la mayoría han sobrevivido. El bombardeo de los medios es otra cosa. Y tú y yo tenemos que ser astutos, sagaces, valientes. Y hoy yo pregunto, ¿dónde está esa congregación? ¿Dónde está ese pueblo de Dios que hoy quiere enfrentarse a Goliat en vez de estar escondiéndose? No es tiempo de estar escondiéndonos, hermano. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de nosotros meterle de frente a este asunto. Y ser gente valiente. Y gente que vamos a escribir historia. Porque esa historia quedará en el tiempo como el testimonio de gente frente a una pandemia, frente a la prédica. Que nos roban la fe, que nos roban la visión, que nos roban los sueños. Y es tiempo de nosotros creer en Dios y creer en nosotros mismos, de que nosotros podemos creer en Dios, de que nosotros podemos tener fe, de que nosotros podemos enfrentarnos a esta situación, adaptarnos, responder en forma ágil y crear los cambios que tengamos que hacer e ir más allá de la actitud de sobrevivir. Pero no podemos estar con esta actitud, hermano. Usa la máscara, los que deben de usar la máscara. En Puerto Rico es una ley, pues úselo. Y vamos a protegernos. Y lávese las manos. Y son cosas viejas que tenemos que hacer ese tiempo. Pero no dejes de vivir. ¿Cuándo fue la última vez que tú te reíste? ¿Cuándo fue la última vez que tú disfrutaste? ¿Cuándo fue la última vez que tú saliste con tu esposa? Yo hoy no te digo voy a salir con mi esposa. Y no voy a decirle a nadie para dónde voy. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que tú te sentaste con tu esposa y con tus hijos, con tu familia, a decir, ok, ¿qué tal si esta familia hoy decide ser un equipo? Vamos a unir los recursos, vamos a levantarnos como nunca antes. Porque si seguimos esperando lo que va a decir la gobernadora y si sigamos esperando lo que va a decir el presidente, ¿quién rige nuestras vidas? Amén. Seguimos. Ok. Así que vemos que la finalidad de todo este plan es la restauración. Vamos hacia la restauración de todas las cosas. Yom Teruah, Rosh Hashanah, es el tiempo que anuncia la era mesiánica. Y es aproximadamente aquí. Así que así como Josué, Yeshua, nuestro Mesías, es el que nos va a guiar. Con Yeshua entraremos a esta última etapa de la restauración de todas las cosas. Y al final, Él va a poner el reino que Él establece a los pies de su Padre y de su Dios. Así que, jóvenes, Yom Teruah, Él viene al caer el sol. Representa el sonar de la trompeta que anuncia el comienzo de la era mesiánica. El momento en que el Mesías regresa.
Aquí está la gráfica que construí para ustedes, para poderles enseñar el plan del Eterno en forma general. Ahora, yo sé que en la parte de abajo hay unas palabras, una frase que usted no entiende. Tohu, Torah, día del Mesías, y ahí la voz. Pues te lo voy a decir rápidamente y ahorita ya mismo te lo voy a explicar. Tohu lo que significa es la vida sin la Torah. Desolación. La tierra estaba desordenada y vacía. Luego se recibe la Torah y es el tiempo de la Torah. Luego los días del Mesías. Los días del Mesías se establece como el tiempo en que la gente comienza a creer en un Mesías. Para el regreso del exilio babilónico comienza a desarrollarse el concepto de Mesías como nunca antes. Y eso ya yo te lo he enseñado. Así que los días del Mesías es lo que se llama Olam Hazeh o los días de hoy. Jóvenes, hoy tú y yo ahora estamos en los días del Mesías. Los días del Mesías es hoy. Yemot Mashiach. Días del Mesías es hoy. Cuando suena la trompeta, se anuncia la era mesiánica. Lo que se llama Atid Lavo. La era mesiánica. Así que son dos cosas diferentes. Días del Mesías es hoy. La era mesiánica es lo que comienza al final de los 6000 años, según esta gráfica. Pero mucho cuidado con coger todo esto cuantitativamente, porque esta gráfica lo que hace es que nos ayuda a ver eventos en forma cronológica. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Esta es la forma en que los judíos ven el plan de restauración del Eterno para Israel y con toda la humanidad. Regresar al estatus del huerto que había en Edén para toda la tierra. En Edén no había judío, no había católico. Lo voy a dejar ahí, pero algunos no están preparados para esta conversación. Ok, lo voy a dejar ahí. Es un plan de restauración de Adán y el planeta. Y así como el Eterno le dio a Abraham, a Adán la tierra, perdón, Adán, el huerto del Edén, el Eterno le dio a Abraham el planeta, la tierra, perdón. Lo voy a leer. Así como Yahweh le dio la tierra a Abraham, así Yahweh le dio a cuidar el planeta a Adán. Cuando confió primero en el huerto del Edén, darle el huerto del Edén. Así que todo es un plan para restaurar a Adán, o sea, para restaurar la humanidad. Ahora, vamos a volver a ver esta gráfica, pero con la esperanza mesiánica. Are you ready? ¿Estamos ready? Los días del Mesías, Yemot Mashiach. Cuando terminen los 6000 años, entonces comienza la era mesiánica. Jóvenes, la era mesiánica es una de las cosas que vemos como temas de Yom Teruah o Rosh Hashanah. Cuando suene la trompeta, el viernes al caer el sol, es anunciando la era mesiánica. Si el Mesías no ha llegado, fue un ensayo. Seguimos en Yemot Mashiach, en los días del Mesías. Estamos. Estamos. Gracias. Estamos. Ok. Es como en el Shabbat, que tú suenas el Shofar. Lo mismo. Espero, hermano, que esto te haga sentido. Espero que esto nos ayude a entender las cosas, por favor. Ok. Así que este viernes vamos a ensayar esto en Yom Teruah. Ensayar el comienzo de la era mesiánica. Muy importante. Porque de eso se trata las fiestas. Ensayos. De eso se tratan las fiestas. Ahora bien, le voy a confesar algo. Son las 12:29, me quedan 10 minutos. Así que voy a tener que brincar algunas cosas aquí, interesante. No lo quise hacer.